¿Qué creen que está viendo este vato? Pues les cuento la historia. Es 1767. El barón de Saint Julia, conocido por sus poderes seductores, le encargó al pintor Gabriel François Doyen la creación de un cuadro. Pero no uno cualquiera, sino uno para su amante. Así es, el barón dijo, chingue su madre. Él deseaba una obra que retratara a su joven amante. ¿Y ustedes qué piensan que quería? ¿Un retrato? No tan básico. Lo que quería específicamente era ver a su amante en un columpio siendo empujada por un obispo, mientras él desde abajo veía por debajo de su vestido. Sin duda un cliente que sabía lo que quería. Doyen se negó ante tanta inmoralidad. Y aquí es donde llega Jean-Honoré Fragonard. O Fragonard para los compas. Este compa, sin miedo al éxito, aceptó y vean lo que hizo. En vez de poner a un eclesiástico a empujarla, puso al esposo de la chica y a ella en el centro. ¿Se acuerdan del varón? Aquí anda. Y adivinen qué composición forman. Exacto, un triángulo amoroso. Este man no tenía ni idea de este vato, pero ella sí. Y vean esos colores suaves, encajes y todo rodeado de naturaleza. Elementos muy del rococó, o sea, lo coquete de la época. Y en un acto de seducción, la morra le avienta la zapatilla, pero aquí está Cupido, diciéndole, shh, güey, sé discreta, yo te guardo el secreto. Imagínense el escándalo de que el dios del amor y el deseo apruebe este amor clandestino. Por eso justo tras de ella están los querubines espantados ante lo que ven, que hoy por hoy podrían ser tus tías panistas conservadoras. Las pastoras eran símbolos de virtud y de pureza. Vean la luz casi angelical que la baña. ¿Notaron el perro que está por ahí? ¿Qué ha representado este animal históricamente? La fidelidad. Pero vean su tamaño en relación con el cuadro. Y está prácticamente camuflajeado con las flores. Son casi el mismo trazo. ¿Quién hubiera pensado que una pintura tan coquette tuviera tanto trasfondo? Y pues esta obra se volvió un emblema del rococó. Y si alguna vez vas al Museo Colección Wallace en Londres, no te olvides de visitarla.